Camino Bartiford, unas cuestas del imperio. Soy el inglés ese que sale en la tele, que le sueltan en mitad de la nada y tiene que sobrevivir. Sí, soy yo, el español, versión legionario. Ay, Dios, qué cansancio esto. Así están los islandeses, que con que coman todo cerdo, claro, con estas panzas que se pegan, no engordan. Pero bueno, merecerá la pena, seguro. Vamos, Yoli, esto es nuestro ya. Solo nos quedan 5.000 metros más. Flipando, nevando. Sus escaleritas. Brutal. Ya solo nos quedan 3 días de camino. 3 días estamos, Yoli. 3 días nos quedan ya solo. Para llegar. Ahí hay un mirador. Ahí debe de haber algo. Qué brutalidad. Madre mía. Y nevando espectacular. Qué maravilla. Qué viaje. Impresionante todo, de verdad. Lo he dicho ya 100 veces, impresionante. Pero es que verdad. Todo es salvaje y brutal. Madre mía, qué maravilla de sitio. Llevando. Y estoy sudando, ¿eh? Lo ves. Es que no para andar, aquí no pasa frío ni para ir. Si vienes bien equipado, con un dorsal, supongo, de todo, ¿eh? Ya está allí al fondo. Yo creo que se ve. Eso es un barco. Columnas de basalto del Juego de Tronos. Maravilla. Eso hemos pasado, Yoli. Hemos llegado al Himalaya, sin querer. Desde Islandia. Nos hemos pasado. Hemos llegado al Himalaya, ¿no, Yoli? No lo sé ni hablar. Ya no sé ni hablar ya. Tú fíjate, las montañas de allí. Nos ha dicho un guiri abajo que 10 minutos. Llevamos 7 días andando. Y hemos sobrevivido comiendo plantas y helechos de ese estilo. Ya estamos al ladico. Un ratito, un repechito, estamos ahí.
Hemos llegado por fin. Qué columnas, impresionante lo que hace la naturaleza. Claro. Flipante, qué bonito es. Vamos a ver si nos acercamos. Ahora, ahora. ¡Qué pasada! Mira, fijaros. Thank you.
Qué guay, ¿no? Por fin. Esto me... Vamos a ver. Madre mía, qué chulada de sitio. Con vistas a un lago. Congelado, claro. Podéis ver. Lo acojonante. Come on.